cumplió sus 45 años, una etapa cumplida y con un futuro promisorio hacia adelante. Bueno, yo me gustaría que una vez más le digas a tu gente, porque es como una familia la que ustedes han concentrado alrededor de esta empresa. Concentrado y cosechado a través del tiempo, sí. Sí, digo que un año, es un año más que nos encuentra siempre firme en la brecha y como ya he dicho alguna vez, mi deseo es, yo personalmente, por supuesto, quiero que la empresa siga, digo empresa porque, bueno, este negocio quiero que siga como hasta ahora, ya a través de, digamos, de la continuación, los continuadores que son mis hijas, y yo mi propósito o mi deseo personal es poder llegar a los... estar vivo, presente, cuando cumpla los 50 años. Que, bueno, sería No falta tanto, ojalá que siga teniendo salud como hasta ahora y voluntad también, ¿no es cierto? Y bueno, y por supuesto que... en estos 45 años, bueno... hemos tenido de todo, ¿no es cierto?, de todos los colores, y no nos... si tenemos que seguir luchando y tratar de mejorar y todo lo que eso implica para la continuación, seguiremos haciendo. Los otros días, en ese documental tan lindo que sacaron por el canal local, aparecían imágenes de un momento tan especial como era la inauguración de los salones, ¿viste? Y aparecía gente que hoy aún está, con más de 30 años, largos, ¿no? Largo, sí, sí. Y bueno, eso te habla de algo tan interesante como es gente que ha estado junto a ustedes en todos estos años, en las buenas y en las malas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente, eso es, si se quiere, es un orgullo para nosotros, y reconocer que toda esa masa de clientes que tenemos nos siga brindando la confianza para que nosotros seamos los que le hacemos los servicios y esas cosas. Entonces, para nosotros es un orgullo si se quiere, es el compromiso de que no tenemos que defraudarlo en lo más mínimo. Y así que por eso digo que todo esto también da lugar a que nos esmeremos más y poder superar en lo posible la exigencia del público. Hay otra cosa que se comprueba cada vez que a veces uno habla con otros colegas tuyos. Dice, no, yo me hice con Baldomero. O sea que no solo ustedes han creado una empresa, sino una escuela, yo diría, sí, casi. Sí, 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 mirá. Una de las cosas que digo siempre en esto, porque como dije la pasada en esa nota, yo en su momento, cuando empecé esto, para mí era una... por supuesto tenía, si se quiere, la canasta llena de ilusiones, ¿no? Y entre ellos, por supuesto, de las ilusiones que tenía, también había metas fijadas, ¿no? Así que esa meta estaba relacionada exclusivamente a que la confitería llegara a ser a través del tiempo, que sirviera para el cliente un servicio integral, ¿no? Que el cliente no se tuviera que molestar. Y bueno, nunca estamos cumplidos o que hemos llegado al final del camino. Siempre hay... Siempre se aprende, aunque parezca mentira. Sí, siempre se aprende, hay deseos de aprender. Bueno, todo eso, bueno, felizmente se fue llegando, ¿no? Hoy la confitería, bueno, presta
el servicio integral, creo que está reconocido, como lo hemos hablado. Así que bueno, por eso digo, como dije al comienzo, trataremos de seguir esforzándonos con la misma voluntad, con la misma con el mismo compromiso que el comienzo. Bueno, solo resta decir camino a los 50 años, o sea que al, sí, al 50, camino al cincuentenario le vamos a poner. Sí, bueno, camino al cincuentenario ahora le vamos a poner. Sí, por supuesto, como dije en el pasaje de esta charla, mi deseo es poder llegar a los 50 años. Y que eso, seguramente, no va a ser el final. No, 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 pero es otra de las metas que te prometiste a ti mismo, y a vos y tu señora, ¿viste? Y tu señora, y hoy los hijos, dar gracias que ellos sienten lo mismo que vos. Sí, han asumido, sienten lo mismo, tienen la misma cosa, así que yo debo agradecer todo eso a mi familia. También hay personal que está hace mucho tiempo que nos acompaña, y eso también es todo es un reconocimiento que uno tiene permanentemente hacia ellos. Como dice el refrán, la unión hace la fuerza. Exactamente, sí.